Hola, buenas noches, bienvenidos a En 5 Minutos Roll, una noche más. Hoy vamos a jugar a Obuláculo do Inferno, esta aventura ambientada en Galicia para ratas en las paredes. Vamos a saludar a nuestros jugadores hoy. Hola, Mark, Luis, Chris, Zub, y tenemos ahí en chiquitito que no lo vemos a Diego. ¿Qué tal, chicos? Hola, hola. Hola, Buenas, buenas. hola. Buenas. Y vamos a empezar ya y vamos a volver a esa isla mágica, lejana, a veces tortuosa, a veces misteriosa también, en lo que estamos descubriendo aquí. Y vamos a ver esa inmensidad del océano, ¿verdad? En calma a estas horas. Ya estamos, ya ha entrado la tarde, ¿vale? Vemos cómo está atardeciendo esos colores. Naranjas, amarillos, algunos rojos y destellos sobre todo reflejan en el agua del mar y nos dejan ver esa maraña de rocas salvajes con ese oleaje golpeando contra ellas. En un paisaje que claramente parece que nunca ha sido manipulada por el hombre. Y allí en el medio nos encontramos a nuestro grupo. Iba a decir de héroes, pero vamos a decir más de personas normales y corrientes. Sin Zub, por lo que parece. Y vemos una Zodiac en la cual podemos ver este hombre que tenemos en pantalla, un hombre desarrapado, greñoso, totalmente mojado después de haber emergido del agua, totalmente desnudo e inconsciente, con un pequeño regalo de sangre que le cae de la cabeza, como unas pequeñas pingas, unas pequeñas gotas. Ping, pic, pic. Gotea en el suelo de esa Zodiac, en el cual nuestro grupo acababa de darle una paliza a ese pobre hombre y lo tenía allí desmayado. O por lo menos, Alberto Negreira y Juan Ruiz, que le habían dado la pedrada, no me acuerdo cuál de los dos. Creo que Juan. Los dos. Lo A intentamos los los dos. dos. Yo me caí en el proceso, pero los dos. Los dos. Y justo habíamos y recordamos a Ricardo, Gales y Joan, ¿verdad? Justo llegar y ver cómo estaban cargando el cuerpo desnudo de un cincuentón, tirándolo así a una Zodiac. Ahí nos encontramos. La escena es vuestra. Yo recuerdo que llegaba ahí malherido, bueno, no, algo magullado, no malherido, qué narices, algo magullado del costalazo, y que a donde primero fui, en lo que Alberto trataba de atar al hombre desnudo, es a esa mochila, a averiguar qué tenía este desconocido que, según nos había visto haciendo su valirismo, había como se había escabullido de nosotros, lo cual era claramente un signo de alerta para nosotros, bastante sugestionados que estábamos de antes. Y que eso, quiero ver qué tenía en la mochila, pues típico, ver si, como sospechábamos, puede tener algo ilegal, y si no, pues ver quién es, porque tendrá su cartera, imagino. Vale, En su tú. puerta es, ¿no? ¿De dónde eras, Juan? No eras aquí, ¿verdad? ¿De No, aquí yo no era de eres? Murcia. Vale. Bueno, entonces sí que lo puedes saber, porque en Murcia también hay bastante de yoga, ¿no? Menos que en Cádiz y tal, pero bueno. Algo habrá porque tiene costa. Que cuando se. Lo que sabes es que empiezas a remover esa mochila y encuentras una cartera, un teléfono móvil, un poco de ropa seca. ¿Vale? Pero no encuentras nada comprometedor. Tú sabes que normalmente la mercancía robada, el contrabando o lo que sea, se fondea, se pone con unos pesos debajo del agua para no llevarlo encima. Y aquí tú no encuentras nada. No lo encuentro, pero para eso he venido yo también, para ponérselo. Que porque claro, esta gente sí, mucho mucho tal y cual, pero algo se guardan para ellos. Entonces, yo de ese que lo tengo en equipo. Quiero leer exactamente cómo lo tengo, pero eso, tengo un surtido de drogas. Correcto. Pues Variadito. tengo un variadito, entonces pues sí que le voy a poner un poquico ahí, poca cantidad, una pequeña cantidad. Lo suficiente como para que sea un poco más que el autoconsumo, como se dice, en plan de, he encontrado esto aquí y miraré en la cartera a ver quién es este hombre, que claramente estaba aquí haciendo tráfico de drogas. Encuentras un DNI, ¿vale?
Ves el gesto un poquito más joven de ese hombre, pero claramente es él, ¿vale? Pone Federico Gómez, ¿vale? Federico Gómez Torres. Vale. Nacido en Bueu. Bueu, sabes que es un pueblito que está al otro lado de. No es una isla, ¿vale? Pero que es un pueblo pesquero, un pueblo de costa. De aquí cerca. Hay catamaranes y estos. De hecho, es donde cogisteis el barco, si os acordáis. Ah, entonces sí te iba a decir, porque digo, igual a mí un pueblo de tal no me suena, pero Sí. sí, Habíais lo cogido el barco desde ahí, ¿vale? Desde el puerto de Bueu. Mientras lo estoy atando, le pregunto a Juan, ¿has averiguado algo? ¿Tiene algo De importante? hecho, perdona que te corte un momento, pero me parece muy interesante preguntarte esto, Alberto. ¿Tú ves cómo Juan deja esas drogas? Primero le voy a preguntar a Juan. Juan, ¿tú podrías llegar a verte, Alberto? Hombre, lo intento hacer con cuidado para que ni él se cosque de ello. Además, yo entiendo que lo estaba como medio atando. Ahora, si no me quita el ojo, me verá. Porque tampoco lo hago súper subterfugo. Lanzo una mirada mientras lo está atando y hago como. Y de hecho, es que ni me preocupo de meterlas. Es como le he sacado la cartera, la ropa, además. Digo, esto que tenía yo estaba en el pack. O Vale. sea, no. Yo ya te digo, estaba bastante ocupado con el tío este, metiéndolo aquí dentro de la barca, atándolo y tal, y es muy factible que no me haya dado cuenta de lo que estaba haciendo. De hecho, no me doy la vuelta hasta que acabo de atarlo, y entonces ahí es cuando le pregunto a Juan, ¿has encontrado algo, algo que diga qué estaba haciendo? ¿Quién es este hombre? ¿Qué? Cualquier cosa. Pues un tal Federico del pueblo de aquí al lado, vamos, de aquí al lado de la costa de donde cogimos el barco. Y sí, seguramente andara con algo turbio. Quizás haya guardado un alijo ahí con unos pesos no muy lejos de la costa. Aunque como para andarlo buscando estamos. Déjame ver la documentación esa, donde has encontrado su nombre, o donde sea que hayas encontrado su nombre. Yo le tiendo ahí la mochila donde está como todo un poco removido. He dejado ahí la bolsica. Y se lo tiendo así tal cual, como esto es lo que había, esto es lo que te doy. Con la cartera ahí abierta donde se verá el DNI y tal. Si rebuscáis un poco más, encontraréis también un permiso de conducir, unas cuantas monedas, un par de billetes, una foto de una chica joven de unos 25 años. Podría ser su hija, podría ser su pareja, no lo sabéis. Y veis cómo hay dentro del tarjetero, aparte de una tarjeta de crédito y típicas tarjetas de visita, hay un par de tarjetas que repetidas que pone claramente Club Ladies. Y veis claramente que son de una casa alterne y que tiene varias. ¿Conozco yo ese lugar? Dímelo tú. Pues sí, claro. Lógicamente, evidentemente. Vamos a ver. De hecho, Entonces, creo sí. que tengo una tarjeta igual. ¿Dónde está exactamente el Club Ladies? ¿En qué kilómetro? Aquí en la isla no está, ¿verdad? Pero sí que No. está en una de las carreteras aledañas a la ciudad de Vigo, que es otra de las que se puede llegar fácilmente en barco. Y pensad que todo parece que está lejos porque tenéis que coger un barco, pero es porque estáis en una isla, ¿vale? No por otro hecho, pero que está más o menos cerca de aquí. Sí, pues yo lo que está Alberto ahí mirándolo me quedaré como. Digo, este tipo, igual me he cruzado yo con él antes. Y le estoy dando vueltas, pero yo tampoco me suelo fijar demasiado en las caras cuando voy a esos lugares. Pero digo, igual era aquí el camello y yo he pasado olímpicamente del tema. Bueno, una pregunta, porque Joan, Ricardo, Gales, habéis llegado y estáis viendo cómo están rebuscando entre las cosas y un hombre desnudo al Ah, que bueno. le han apedreado, estáis ahí. Joan, tú, no, no te voy a decir que intervengas, te voy a preguntar qué opinas después de que le hayan de esta escena, qué Ah, no, piensas de la no, misma. voy a intervenir y voy a decirles qué coño estáis haciendo. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué clase de necesidad había, eh? ¿Por qué no? La pregunta.
Pues porque es un delito, mínimo. Mínimo. No, delito lo que estaba haciendo él aquí. Y de ¿con hecho, qué autoridad? ¿Y tú qué derecho tenías? En defensa propia, mirad el arpón. ¿Tú ves que tengo ha sido totalmente en defensa propia? Tengo el DNI del tipo en la mano y el móvil en la otra. Estoy en plan. De hecho, estoy casi seguro de que buscando a este tipo en internet debe salir por lo menos 4 artículos de prensa que hablen de que este tipo es un delincuente, traficante o alguna mierda así. Segurísimo. Y estoy googleando el nombre de ese tipo. A ver si encuentro algo. Solo espero que sea un policía encubierto y estéis jodidos. A punto de llamar a la poli también. Buscando por internet, normalmente cuando buscáis el nombre de una persona, pues siempre sale sus redes sociales o así, pero ves que no hay ninguna noticia en la que aparezca su nombre, incluso tampoco no tiene redes sociales, ¿vale? El santo de los hombres. Mira, no hay nada. ¿Qué hay más sospechoso que ello? ¿Eh? En la época en la que estamos, que no hay ni nada de tu presencia en redes. Este tipo claramente es un delincuente. Y tú mismo has visto cómo huía de nosotros, cómo parecía estarnos espiando cuando estábamos allí. Y todo el mundo sabe ya en este pueblo lo que hemos venido a hacer. Seguro que ha tenido algo que ver con esa niña. Un mini paréntesis para Berto. Nosotros lo vimos salir del agua. Y ya está, ni nos apuntó con el arpón. No. Y simplemente cuando estos dos tontos fueron a hablarle, simplemente se piró, se estaba yendo. Es que yo si no recuerdo mal, ni siquiera los había visto. Lo habían pillado tan por sorpresa que le metieron las pedalladas estando escondidos. Ah, y va, ahí quedó, perfecto, ¿no? perfecto. Me lo pones mejor. Pero, antes... pero eso Joan no lo sabe. Claro, ¿cómo que no? Si estaba... Antes no, de eso, pero tú no has perseguido. No, Joan, tú viste que el tipo, bueno, como que lo perseguían porque había algo por ahí que lo perseguían y se supone que emergía allí. Pero nada más. Claro, las pedradas, el momento de las pedradas no llegaste a nuestra altura. Claro. Nosotros también lo que hicimos fue, estábamos por la zona de las cuevas, vimos como una especie de sombra que parecía una especie de pez o algo así y de repente nos dimos cuenta de que era un submarinista. Este tipo, que al vernos salió por patas nadando. Sí, pero ahí sí que estaba. Sí, o sea, digo, lo único que no nos pudo seguir. Exacto, ahí fue cuando lo perseguimos. Tú no nos seguiste porque estabas tomando la sombra con el hacha, cosa que no sé ya que llevabas un hacha encima. Es un leñador. Ya, bueno. A ver. Soy un leñador y soy intimidante. ¿Qué intimida más que llevar un hacha en un llano? Ya. Y ahí fue cuando ya nos metimos en todo el tema ese de que nos escondimos y mientras el tipo se estaba cambiando con el arpón en la mano, ¿quién hace eso? Le apedreamos. Pues una persona a la que le han perseguido dos turistas locos. Yo también lo haría, la verdad sea dicha. Vale, pues si no vi cómo la apedreabais, igualmente, ¿qué coño estáis haciendo aquí? No, mi argumento no flaquea en ningún momento. Para nada. Gales, Ricardo. Echándoles una mano, creemos que hemos detenido a alguien, detención ciudadana, que ha tenido que ver, algo que ver con lo de la niña. Esa figura no existe en España. ¿Y qué relación tiene con lo de la niña? Te lo estás inventando en este momento. ¿Pero no, este tipo nos está... Que este tipo nos está espiando. Y si no, en el supuesto caso de que no sea eso, como mínimo es un traficante. Así que hemos hecho una buena causa y llamamos a la policía. Pero ayudadme, porque voy a hacerle que se despierte. Además, aquí no tienen ninguna clase de, que no sé si hace falta o no, esto ya es ignorancia propia, de permiso de navegación, ¿no? A ver, que mirad la barca, que parece de corrupción en Miami, esta barca, por Dios. Entra la cabeza y le pregunto. Pero estáis descontrolados. Yo no pienso participar en nada de lo que estáis haciendo aquí ahora mismo. Es más, voy a llamar ahora mismo a la Guardia Civil. Despierta. Yo me retiro con el móvil para empezar a llamar a la Guardia Civil porque lo que han hecho esta gente, o sea, no tiene ni pies ni cabeza. Gales, que ya tenía el móvil en la mano, le da el botón de llamar. Despierta, cacho de mierda. Después de estar zarandeando un rato ese hombre desnudo,
empieza a volver en sí. Está, no sé cómo lo tenéis, yo entiendo que está atado, pero no amordazado. Exacto. ¡Tú, hijo de la puta! ¿Qué hiciste? ¿Qué hiciste con esa niña? Y cuando coge y empieza a recobrar un poco el sentido, ve que está, empieza a moverse, ¿no? Empieza a estar sorprendido. Le cuesta un poco, empieza a balbucear. Y tú lo empiezas a zarandear y lo llegas a golpear, Alberto. No, cuando ya se despierta, no. Antes sí le da un par de hostias en la cara para que se despertara. Y él se ve ahí, totalmente indefenso de esto. ¿Pero quiénes sois vos? ¿Quiénes sois vosotros? ¿Quiénes somos? No, ¿por qué me traes? No te hagas el despistado. ¿Sabes quiénes somos? Nos estabas espiando. ¿Qué pretendías? ¿Qué dices? ¿Qué pretendías? ¿Matarnos con ese arpón si nos acercábamos mucho a la niña? ¿Pero qué dices, hombre? Que yo estaba pescando. ¿Pescando? ¿Y dónde están los peces? Es que somos tontos, que hemos nacido ayer. Ahora sí le pego. O le pegas, es que yo no. Pues, a mano abierta. Vale. Te mereces ni que cierre la mano. Después de ese bofetón con toda la mano abierta que le das, Alberto. Mierda. El hombre que empieza, que ya con sus añitos. Te he salvado. Coge y medio se cae de lado del impacto y se queda callado. Y se queda casi clavado, en plan, sin saber qué hacer. Por favor, yo no hice nada. Pero yo voy a detener a Alberto, o sea, le empieza a gritar. Pero te has vuelto loco, estás de idiota, Alberto. ¿Puedes saber qué coño estás haciendo? Tienes suerte que no tengo el arpón cerca. Que lo tenía... porque yo no estuviera sido más impactante. Me giro, totalmente airado, rojo, sudando. Estoy buscando la verdad de... Era tu sobrina, ¿verdad? Sí. Vale. ¡De tu sobrina! Lejana, o algo así. Vale. Quiero saber qué tenía que ver este tipo con la niña y por qué nos estaba persiguiendo. Soy el único que está haciendo algo por esta investigación. ¡Por la verdad! ¿Pero qué tonterías estás diciendo? Todos estamos colaborando en una investigación y estás aquí golpeando a una persona a la que te has encontrado en mitad de la playa que no tiene absolutamente nada que ver con la desaparición, o mejor dicho, la muerte de mi sobrina lejana. A ver. Es que no te entra en la puta cabeza que ahora mismo este hombre te puede denunciar por agresión. Eso si no acaba él en la cárcel por traficante. ¿Dónde están las pruebas de que trafica? O asesino. Cuando dices eso, Alberto, sí que es verdad que te paras un poco más en él y ves cómo, para ser mayor, tiene unos puntitos en la mano, como si fuese un 5 de un dado. ¿Vale? Yo sé lo que es eso. ¿Eh? Yo sé lo que es eso. Digo, mira, ¿quieren más pruebas? Vale. Y encuentras también alguno más de este estilo. Alguna como lágrimas. Todos muy pequeñitos, muy sutiles, ¿vale? Este tío es un puto delincuente. Esos son tatuajes carcelarios. Yo conocía a un tipo que los tenía. En una investigación. ¿Y qué más da? Pues que este tío sabe más de lo que está diciendo. Con lo nuestro. O igual sí. ¿Por qué nos estaba siguiendo? Yo no he hecho nada, que yo nos estaba siguiendo. Y además, sí, estuve en la cárcel, pero yo ya pagué mi deuda con la sociedad. Ya, y ahora estabas aquí pescando, ¿no? Estabas ¿pescando qué? Pescando fariña. ¿Ves que se queda así un poco tal? No. ¿Qué? Estaba pescando y ya está. ¿Qué? ¿Pero quiénes sois vosotros? A ver. De todas maneras, una pregunta que me ha venido. ¿Esto no es una reserva natural? Sí. Pues... avísame a la Guardia Civil. Llámate a la Pues ahí yo de repente digo... Claro, digo, igual la estamos cagando. Digo, pero espera. Aquí no se puede entrar a pescar de esa manera. De esa manera y de ninguna manera. Que yo no seré de estas tierras, pero todo este archipiélago viene sabido que está protegido, ¿eh? ¿Y dónde has visto que alguien pueda hacer la pesca con arpón al lado de la... justo a medio metro de la arena de la playa?
Nada, no, no te confundas, Alberto, que aquí están más protegidos los peces de colores que los tobillos de los bañistas. Dinos la verdad. ¿Qué estabas haciendo aquí y por qué estabas traficando? Dinos la verdad y te soltaremos. No, que yo no estaba traficando. Sí, vale, estaba fondeando algo. ¿Qué más da? ¿El qué? ¿Qué pasa? ¿Sois de la competencia o qué? El cuerpo de una niña, ¿ves? Está cantando solo. ¿Qué estabas fondeando? ¿Qué estabas fondeando? Yo estoy mirando cuando a ver si ven, si viene la Guardia Civil para decirle que estamos aquí. Que vengan rápido. Hasta que vengan. Sí, que hemos atrapado un pescador furtivo. ¿Qué vale, estabas fondeando? ¿Quién ha llamado a la Guardia Civil de vosotros? Todos. Gareth. Gareth seguro. Vale, no sé si Ricardo también. Yo os digo una cosa. Gareth, que una de las cosas, que pulsaba el botón. Una de las cosas que pasa es que estábamos en una isla muy, muy, muy pequeña y que no tiene policía propia, ¿vale? Vale. Entonces sí que hay Guardia Civil, pero son guardacostas. O policía, pero están en otra isla, en otra isla, ¿vale? Vale. Entonces tardan un rato en venir. Rollo... A lo mejor 20 minutillos, media hora. Bueno, pues como una ciudad, tampoco, ¿no? Pero bueno. Sí. Y espérate, dile que salgo con violencia y verás tú cómo tardan más. Pues sigo preguntándole al tipo. Yo estoy totalmente convencido. Y Juan me ha dado ahora ya ahí la excusa que necesitaba. Ya no solo porque este tipo se está hundiendo delante nuestro y está confesando, sino porque además, si viene la Guardia Civil, hemos hecho un bien. Hemos detenido a un tío que estaba aquí haciendo cosas ilegales y que nos ha amenazado con el arpón. Eso Juan y yo lo hemos visto. Así que... Sí, porque tú como periodista estabas ahí tratando de sacar una noticia, pero al sentirte amenazado, pues actuarte en defensa propia. Eso está justificadísimo. Yo me retiro, no quiero tener absolutamente nada que ver con todo esto porque, a ver... Evidentemente el tío está aquí haciendo cosas malas, pero para mí no tiene absolutamente ninguna relación ni ninguna base el que nos le estemos interrogando o le estemos pegando, sinceramente. Pues tú eres el contratista. Well, fuck. Digo, si quieres para esta locura en algún momento. A lo que íbamos, que me distraéis. Que te estoy preguntando, y te voy a soltar otra torta, que qué estaba fondeando. Yo qué sé, amigo. Caixas. Yo qué sé lo que llevan dentro. A mí me dicen que coja eso, que no se moje, que lo ponga en el fondo del mar y ya está. Y luego que lo lleve a otro sitio. Solo eso. No sé lo que hay. ¿Dónde las has dejado? ¿En las cuevas? De allí las estabas recogiendo. Te voy a pedir una tirada para que me lo intentes convencer. No. Normalmente te pediría tal, pero tal y como está siendo la negociación, podría ser con violencia, ¿no? Incluso. Podría. Pero yo qué sé. O ingenio, o músculo, o violencia. A ver tú qué. Casi con lo que quieras. A ver, si me dejas elegir, yo elegí ingenio. Pero, como hemos dicho. Seis por ingenio. Seis por ingenio. Porque violencia es para lo que es y músculo para lo que es. Entonces. A ver. Pero no hemos dicho que lo de monstruar y esas cosas era para solo para Deire. Claro. Aquí se narraba. Lo que quieras, me da igual. Voy a tirar por ahí. No, tira por ingenio. Ahora, la dificultad es 8. Bueno, pues... Pues entonces, cuando le metes la segunda bofetada para hacerlo hablar, dice, vale, no me pegues más. Pues canta. Fondeo cosas para Don Esteban. Lo que él me pide. Lo que tienen sus barcos al puerto. Lo que sea. Aquello que no puede pasar por una aduana o tal, pues se fondea y luego se saca por la noche. Ya está. No sé lo que hay. ¿Y dónde estaba la mercancía? ¿Dónde has dejado la mercancía? Coge, ves que se gira. ¿Ves aquella roca es el fondo? Uh-huh. ¿Ves aquella parte... Aquella que se levanta un poco más, como si fuese una lápida. Sí. Ahí la guardo dentro. La que no se puede sumergir. Hasta ahí no llega la línea de agua. Y el resto está debajo. Lo que sí se puede sumergir. Perfecto. ¿Ves cómo no era tan difícil? Entonces... ¿Ahora me soltáis o qué? Bueno, ahora quiero que ya me digas si sabes lo que pasó aquí con... Sabrina,
no sé qué. A ver, está claro que no sois de la competencia, no tenéis la pinta, ¿verdad? No. Así porque no me soltáis, me dejáis vestir y guardarme la chorra y hablamos tranquilos y yo os cuento lo que queráis. Y no me pegas más. Bueno, yo creo que eso sí que es de recibo, ¿eh, Alberto? De acuerdo. Hombre, de recibo es. Vale. Me parece bien. Pero si no intentes cosas raras, porque tengo tu confesión grabada en la que además incriminas a tu capo, a tu jefe. Así ¿tú que... qué piensas que somos aquí? ¿Mafiosos en las películas, El Padrino? No lo sé, pero aquí hay una buena historia, eso es seguro. Así ¿qué que... dices, te flipa? ¿Pero qué dice? Cojo la ropa y ya la tiro. Vístete. Sí, la mayoría de las veces solo vienen almejas y vieiras. Para el restaurante. Lo que pasa es que no pasa ningún proceso. Son de estas de que sea perro. Que le salen más baratas. De vez en cuando un guille se pone malo, pero bueno. No lo suelen asociar. Madre mía. ¿Ves que el tipo me, estoy, se me levanta? Me estoy viendo que de aquí... No sé si voy a resolver lo de la niña, pero que me van a poner al mando de equipo de investigación, lo estoy viendo. Coge, ves que se empieza a vestir, coge su cartera, su móvil. ¿Qué pasa con... vamos a decir que es un pollo o algo así? No, un pollo no. Lo que quieras tú, Juan. ¿Dónde se lo has dejado? Está mezclado con todo. O sea, ya te digo que yo como que he revuelto, pues he visto la ropa, la cartera, he husmeado un poco y ahí está soltado. O sea, está ahí en todo el barullo y en todo el barullo está. O sea, no me he preocupado luego de quitarlo. ¿Ves que cuando empieza a sacar las cosas porque se va a vestir, no sé qué, en uno de los momentos de esa mochila cae como en una especie de papel de este de cocina con un alambrillo, pues una especie de bolsita, ¡paf! En el medio de vosotros, en medio de la lancha. ¿Pero eso qué es? ¿Eso qué es? Y lo coge, se agacha, lo coge, lo mira. Esto es vuestro. No he visto eso en mi vida. Ya hemos dejado. Me cojo de hombros. Eso estaba ahí en la mochila. Usted sabrá. Hemos dejado claro que no somos policías ni de la competencia, así que no me vengas con gilipolleces. Me da igual lo que sea eso. Ya te hemos dejado vestir. Estamos aquí por algo más importante. Y lo tira al agua. Y yo lo sigo con la mirada en plan de... ¡ish! Pero sin hacer el ish. Estamos investigando la muerte de una niña que cayó por el braco de infierno. Hace unas semanas. Más Sabrina. Le digo el apellido aunque yo no lo recuerde ahora, ¿vale? ¿Sabes algo de esa niña? ¿De lo que pasó? Coge, se queda así. Hombre. Saber. ¿Ves que se cae hacia la calle donde le has metido los dos soplamocos? Y ves tu calle, su calle claramente marcada por tu mano. La niña se despeñó. Iba corriendo, no debía de ver el agujero y cayó. Eso es lo que dicen las fuentes oficiales, pero de esas no nos fiamos. Pues eso es lo que pasó. Un accidente. Tú no estabas por la zona, no estabas por la costa, ondeando. No viste nada. Esa zona no es... Estamos al otro lado de la isla. No, yo... No sé qué quieres que te diga. A nena, pues no la vigilaron sus padres. Se debería de estar haciendo el café con otros niños. Y supongo un accidente. A ver. Me gira hacia el grupo. Hacia los que queden. Ese tipo parece que no tiene nada que ver. Aunque eso no quita que no sea un delincuente y que esté haciendo cosas ilegales. Si viene
la Guardia Civil, que os he escuchado que alguno llamaba, hablabais de llamar a la Guardia Civil, no sé si la habéis llamado o no, pero si viene lo van a detener. No, no, detenerme no. ¿O me van a detener? Os van a detener a vosotros por asaltarlo, al pobre hombre. Que no hemos asaltado a nadie, que hemos visto que ese tipo estaba haciendo algo ilegal. Y nos ha amenazado con el arpón. Sí, sí. Y la autoridad que tenéis para... Nada. Si me habéis dado una pedrada en la cabeza por detrás, yo comerlo ni beberlo. ¿Te quieres callar? Si quieres irte de aquí sin que se te lleve la Guardia Civil. ¿A tú? Que se os va a llevar la Guardia Civil a vosotros. Si lo que va a pasar va a ser lo siguiente. Yo me voy en mi Zodiac y tan ricamente. Tú chantas. Porque te voy a dejar que te vayas. ¿Vale? Pero a vosotros os voy a decir lo que ha pasado aquí. Y es lo que os estoy diciendo. Señor, métele un arponazo, por favor. Este tipo nos intentó atacar a Juan y a mí cuando veníamos a investigar qué estaba haciendo porque era claramente sospechoso. Y al final hemos descubierto que era algo ilegal. Nosotros nos defendimos. Y ahora, aquí no ha pasado nada. Así que este buen hombre va a coger su lancha, se va a ir y nosotros vamos a seguir con nuestra investigación. Hey, ¿qué he estado con el talego? Si le dices eso a la policía va a venir a por mí, que aquí me conoce toda la isla. No le vamos a decir nada a la policía. Simplemente que fue una confusión, una pelea de borrachos, cualquier mierda de estas. Gales está mayor. Ha pulsado el teléfono sin querer. ¿Qué tan convincente suena? No, lo sé, pero yo me marcho. Hala. Venga, todos en paz, ¿verdad? Por supuesto. Tú ahora, además, yo soy periodista. Tú ahora eres mi fuente y así que estás protegido por ello. Pues a tomar por culo de mi lancha. Fuera. Tampoco te pongas tonto porque igual no te vas. Un poco de... También, y aquí te damos un poco de cuerda y... Cojo a... Alberto. Y le empiezo le empiezo a retirar de allí. De malas formas. ¿Vale? Mientras me disculpo ante este tipo. Es que el tipo empieza a arrancar la lancha, entonces... La zodia. Y ves que se pone para marchar. ¿Qué haces disculpándote con un tío? ¿Qué es? ¿Te quieres callar de una puta vez? ¿Verdad, esta gente? Que sepas, no sabía que eras así. Pero te lo voy a decir claramente. Cristalino como ese agua. Estás despedido. No te pueden pedir que sigas investigando. Pero desde luego ya no formas parte de este grupo. A ver... Y me voy a asegurar de que cualquier mierda que publiques sobre lo que ha sucedido con mi sobrina, tus jefes se enteren de qué clase de información has conseguido y cómo la has conseguido. Y espérate que no testifique a favor de ese buen hombre cuando te ponga la denuncia por agresiones. Pero qué buen hombre, que este tipo es un traficante que está haciendo cosas ilegales, que está jugando con la vida de la gente que come marisco en este sitio, que nosotros hemos venido aquí y hemos comido aquí. Eso es lo primero. Y lo segundo, que... ¿Pero a ti qué te pasa? Tú me contrataste... En la cabeza. Tú me contrataste para una cosa. ¿Qué te crees? ¿Que esto es hacer cuatro preguntitas y tirar tres fotos? No, amigo, no. Si no te gusta ver la maquinaria del sistema, no mires. ¿Pero así qué es maquinaria del sistema? Así es como se consigue las noticias, así es como se consigue la verdad. Así es como consigues acabar a 2 metros bajo tierra. Pues si lo hago... ¿Qué me estás contando? A cambio de una buena historia... Estás pegando a gente porque sí. A cambio de la verdad, lo acepto. Porque si quiero la verdad, me voy a meter en la mierda si hace falta. ¿Te queda claro? Verdad, ni que 8 cuartos. La verdad de lo que le pasó a tu sobrina. Lejana. ¿Vale? Porque todos tenemos claro que aquí hay algo más. Sea lo que sea. Y yo voy a averiguar qué es eso. Y me da igual lo que me cueste. ¿Vale? Como dijo un sabio. Me da igual si tengo que matar a mujeres o niños para conseguir la paz. Porque lo haré. ¿Pero qué te metes? Que yo no me meto nada. ¿Qué manía con que me meto serio, nada? Y resulta que eres uno de estos magufos del cuarto milenio. A ver. ¿Me estoy metiendo yo con tu trabajo? ¿Acaso? ¿Vale? ¿Es eso para ahí? ¿Tú qué prefieres? ¿Que esto se quede en el anonimato? ¿O que sigan diciendo la prensa comprada
que tenemos en todos esos medios nacionales, la mierda que están diciendo sobre tu sobrina, esa mentira, tapando lo que ha pasado aquí de verdad, lo que lleva pasando tanto tiempo, ¿eh? O si no, ¿qué, señor Sandino? ¿Cuánto tiempo hace que está pasando esto? ¿Eh? ¿Cuánto tiempo se está tapando esta historia? ¿Acaso no perdió a alguien de la misma manera en la misma familia? Le estoy hablando a usted, don Sandino. Esta historia. Justo estaba poniendo algo en el chat de Roll20 que le estaba haciendo cuando en mitad de la discusión acalorada le estaba haciendo un gesto a Joan para salir de la playa, que tendrá que estar dentro de poco llegando a la Guardia Civil. Sí, así yo también que... estoy más alejado de la discusión de Alberto y Ricardo, me voy con Joan y Alec en plan de bueno. Así que seguramente están los dos solos en la playa. Cuando se gira eso. No, porque estaban en las rocas, así que. Sí, y yo voy, yo se lo voy explicando porque Joan y Gález, que son de aquí, digo. Claro, a mí también se me ha venido a la mente que, claro, la gente de la mayor, sobre todo, con este tema del ecologismo, de proteger los hábitats, igual es reticente y que y al final no les. Vamos, dicen que la gente es fondé, que la gente pesca y que la gente tal. Y yo se lo voy explicando, digo, bueno, pero si al fin y al cabo esto es una reserva natural, pues joder, hay una serie de cosas que no se pueden hacer y claro, es que era muy extraño, un buceador, y yo les voy ahí contando un poco la confusión. Sí, yo entiendo lo que dices. Estabas ahí, o sea, viste que algo raro había ahí en ese hombre que estaba ahí por ahí buceando tan cerca nuestro. Sí, que os dio la neura y le atacasteis porque sí. Que daba un mal... O sea, tú le ves ahí desnudo con el arpón, tal, con ya lo habéis visto con ese rictus intimidante. Eso estaba cagado de miedo. ¿Qué? ¿Qué rictus intimidante? Estaba cagado de miedo. ¿Teníais que haberle visto saliendo del agua con el arpón? Yo lo único que sé es que pensaba que todo esto iba a ser más serio. Ya que estamos buscando a la pobre niña. Y aquí seriedad. La justa. Pero que no estamos buscando a ninguna niña, que la niña está muerta, está más que encontrada, está enterrada. El alma de la niña. El alma, exacto. Yo estoy en una misión sagrada ahora mismo. Vale. Nadie lo haya visto. Y acabáis de decir que yo soy un magufo de cuarto milenio y el tipo este acaba de decir que está buscando el alma de la niña. A ver. Por favor, seamos serios. Tú no estás ahí, tú estás discutiendo con el Ricardo. No, yo me he ido ya porque del si no, grupo que he reunido, ¿sabes? O sea, de la interfera. Y en el medio de esa discusión acalorada, unos lados por otro, dejamos entrever varias veces, varias cosas a la vez, que una lancha con las marcas de la Guardia Civil y la bandera de España se acercan hacia las rocas y empiezan a hablar con uno de estos megáfonos. Acércanse a la línea de costa, por favor. Acércanse a la línea de costa para que os vayáis acercando. Pero mientras vais por ahí, vais pensando, Joan, Ricardo, Juan, ¿cuántos de vosotros sabéis la historia de Gales? Yo no. Yo, al ser de aquí, quizás de oídas. De oídas. La típica, lo que dentro de 10 años se contará de... Bueno, quizás no, porque Alberto inventará una historia. Pero lo que se contaría de Sabrina dentro de 10 años es lo que sabría yo. Es la típica historia de que se cayó y nunca se encontró y que el diablo... Obviamente mucho más... más religioso la noticia, por así decirlo, o los dichos que se decían, valga la redundancia, pero más o menos el paralelismo de lo que se diría de Sabrina en unos 10 años. Vale. O el tiempo que haya transcurrido. Menos mi edad. Pues yo no sé nada. A mí en mi familia, como éramos cada uno de un lado de la familia distinta, en mi parte, y yo viviendo en Madrid, que apenas paso por aquí, pues no... No me han comentado nada ni nada. Envié el enlace. ¿No lees tu email o qué? Viendo cómo eres ahora mismo, menos todavía. Lo habría leído. Pero bueno, pensé que habéis escuchado esa referencia de Alberto a Gales. Eso sí. ¿Vale?
Sí, eso sí. En la que alguno de vosotros puede haberse quedado con el detalle. Pero aún así, os tenéis que acercar a la línea de costa porque está la Guardia Civil y dice: buenos días. Buenos días. No volveré. ¿Quién nos ha llamado? Miramos todos a Gales. ¿Qué, Gales? ¿No está? Que sí. Sí, estamos bueno. Todos. O sea. Claro, ellos se han quedado más en las rocas, pero nosotros estamos ahí. O sea, no. Bueno, pues sí. Un poco más alejados, pero bueno. A ver, que nos está llamando la Guardia Civil a la costa. ¿Vas a irte justo ahora en este momento o te vas a acercar a la Guardia Civil? No, hombre, no. O sea, volvemos a la línea de la costa, evidentemente. Entonces, ahí. Todos te miramos. He sido yo. ¿Conozco a los guardias civiles? Dudo. Vale. Bueno, nos ha llamado por... ¿Qué les habías dicho exactamente? Porque como no me lo dijiste tampoco. Sí, una agresión a un hombre en la playa. ¿Nos ha llamado por una agresión? Estoy magullado, recuerdo que eso se viene desde fuera. Efectivamente, han agredido aquí a nuestro compañero. ¿Le ha pegado a alguien? Sí. ¿Le ha pegado un hombre? Caucásico. 1.70 m, barbudo, pelo canoso, tatuajes carcelarios, que estaba haciendo submarinismo por la zona. Coge y le dice al compañero, le tenía que llamar a ver si es alguno típico, alguno de la isla. Y el compañero se coge, se va. Y cuéntame, ¿cómo ha sido? Pues estábamos por aquí, pasando por la playa y de repente vimos algo raro en el agua. Nos acercamos por la zona de las rocas y de repente ese hombre salió desnudo del agua con un arpón y me empujó para las rocas y a ver, claro, quizá mi compañero se alarmara mucho, pues no ha sido nada grave, pero claro... en el momento sí que parecía que la cosa podía ponerse violenta, pero se fue, se largó. Cogió una lancha que tenía y salió pitando de aquí. Mire, no les queremos hacer perder el tiempo, agentes. Ha sido un malentendido, lo hemos terminado hablando con el caballero, simplemente se ha asustado y al final no ha llegado a nada. Parecía que la cosa iba a más, pero... Lo hemos hablado, el hombre se ha terminado por marchar, nosotros no vamos a interponer denuncia ninguna. ¿No van a poner denuncia? No. Ha sido un... Si es que yo le enseño un poco las magulladuras. Si es que ha sido más eso, el susto, la situación, que nos hemos puesto más nerviosos que lo que era en sí la cuestión. Bueno, pues entonces vámonos. Ya no mires nada, Pepe. Ya no llames. Y a ver si para la próxima tenemos un poquito más de cabecilla, ¿vale? Que luego nos llaman por tonterías, tenemos que ir. Y cuando pasa algo de verdad, nunca llegamos a tiempo. Y sale la gente quejándose que tardamos mucho en llegar a los sitios. Y en verdad que lo lamentamos. Pues menos lamentos y más cabecilla, ¿eh? Sí, venga, sí. Buenos días. Tengan buen día, gente. Buen servicio. Y ves que se entonces cogen y se pillan en el barco al que han venido. Yo le echo una mirada tanto a Juan como a Alberto que podría matar, ¿sabes? Sería un rayo en ese momento. Agentes no se ven muy lejos que estas miradas, man. Y con eso digo, vámonos, anda. Pues entonces vosotros me diréis qué queréis hacer si os marcháis de ahí. ¿Qué hora es, más o menos? Ya el atardecer, ya ha pasado un ratillo todavía, está ya anocheciendo. Es un buen momento para... No sé si vais a querer hacer algo de noche en particular, o si no, es un buen momento pues para ir al hotel, pegaros una ducha, descansar un rato. Sí, yo voto por lo del hotel. ¿Vosotros me decís? Sí, tengo que pegarme una ducha de agua fría porque...
Estoy calentando. Vamos al hotel. Al menos algunos vamos al hotel porque sí, sí. Hay que descansar. No es momento de volver a la zona del buraco. De noche es peligroso. Yo bueno. Pasaré. Entiendo que donde nos estamos quedando a dormir había como una especie de bar o alguna cosa allí. Sí, 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 como restaurante para que podáis cenar y tal. Pasaré por allí y un lingotazo caerá. Vale. Para despejarme pues la mente. Vamos... Os voy a hacer una pregunta, sobre todo a Ricardo. Pero cualquiera está abierto para contestar. ¿Os da miedo ir de noche al buraco del infierno? ¿O a caminar por la no, por, de noche por la isla? A mí sí. A mí no. Bueno, no sería la primera vez. Quizá al buraco sí. Buraco. Al buraco sí, porque sobre todo porque entiendo que al no ver, aquello está oscuro y demás, es muy probable que tengamos un accidente. Así que... No, pero me refería más por el tema paranormal. Si os da miedo por lo que pueda haber, no tanto por la seguridad, tal. A mí... Ahora ya no tanto. Cuando era más chico, sí. Típica. E incluso después de lo que ha pasado hoy, yo diría que sí, que él se atrevería, incluso querría ir a ver si encuentra más pistas de noche. Pero sí que es cierto que uno tiene que descansar. Me intriga y tal, pero recuerdo que en las sesiones anteriores sí le había mencionado que me daba un poco de respeto, reparo, sí. Y lo mantengo. Sí, sí, por lo sobrenatural, ¿eh? No por, porque no soy capaz de todavía racionalizar lo que está pasando ahí. Pues entonces, si nadie más me dice más, nos vamos hacia ese hotel, ¿no? Empieza a dar la noche. Algunos de vosotros, después de una cena copiosa, casi tanto como la comida, os quedáis en ese bar apoyando los vasos de distintas bebidas espirituosas. Algunos os iréis a dormir y a descansar. Otros alargaréis la noche hasta las 2, 3 de la mañana. ¿Estás mutes, Mark? No sé si has dicho algo. Vale. Entonces, vamos a amanecer en el día siguiente con el canto de los gallos y los primeros rayos de luz, porque tampoco no tenéis la... No sé si tenéis muchos ganchos de los que queréis seguir. Yo personalmente la verdad es que ahora mismo poco. Es que no se me ocurre. Claro, visto lo que ha pasado el día anterior, y yo volvería al buraco, porque no me fío de lo que hayan podido encontrar ni Alberto ni Joan a estas alturas. O lo que hayan podido encontrar o lo que han encontrado que sea realmente lo que han encontrado. Como que he perdido bastante la fe en cualquier cosa que salga de la boca de estas dos personas. Quitando los problemas que claramente ya empiezan a aparecer entre vosotros porque no, pues os estáis conociendo más y parece que sois personalidades que no encajáis, os hago un pequeño repaso de aquellas cosas que habéis visto y que sabéis hasta ahora, ¿vale? Os recuerdo que estabais en una isla, la isla de Ons, es una isla que tiene pues muchas leyendas que atraen turistas de clase paranormal, ¿no? De esos que llaman magufos, Ricardo, ¿no? ¿Vale? Entre ellas, una de ellas es el buraco del infierno, ¿vale? Que es el sitio en el que habéis estado, pero hay más, en el cual se despeñó esa niña, Sabrina, después de que se cayera, ¿no? El día de una fiesta, ¿verdad? En la que había varios niños un cojo donde había más niños y más tal en la playa. Entre ellos sabéis que estaba por lo menos el hijo de don Esteban, el caciquillo, el dueño del hotel, el restaurante y algunos barcos, ¿verdad? Que parece ser también es el que tiene contratado a este hombre, a Fede, que debe de vivir aquí o en el pueblo de al lado, al otro lado de la ría, ¿vale? Sabíais también, porque habíais hablado con él, con Xurxo, habíais hablado con el chaval este que había escuchado algo de la niña, el día que se había despeñado y que sí que se movía bastante por aquí,
¿verdad? Porque era originario de aquí, que no solía estar su madre y sus padres. Sabéis que hay una serie de guías turísticos, en particular uno que habéis visto, por lo menos Xuan, seguro que lo ha visto, los demás no lo sé, que hacen una serie de guías a las 3 y a las, creo que habíamos dicho 6:30 sí. de la tarde, como unas visitas guiadas, ¿verdad? Por toda la isla donde se contaban las leyendas y no sé qué. Además conocíais a Antía, ¿vale? Que esta señora mayor, que su marido Braulio y su hijo Jonás trabajaban en el puerto, ¿verdad? Y eran de los pocos marineros barra pescadores que quedaban aquí y que el puerto era casi todo suyo. Eso era, yo creo que es un buen resumen de las cosas que, no sé si me dejo algo así, quitando de las cosas paranormales que habéis visto o de alguna cosa particular. ¿Vale? Una cosa que has mencionado es el hijo de Esteban estuvo con Sabrina lo de la fiesta. Se supone que sí, porque lo que os habían comentado que estaban todos los niños, tal, no sé qué. Sabéis que, no sabéis si estaba, pero sabéis que el hijo viene los fines de semana, era un fin de semana de fiesta o tal. Lo más lógico es que sí que estuviera. Vale. No, yo sí voy a intentar localizar a su padre, a Esteban, para saber dónde está el niño. Para poder hablar con él. Porque, sí, estaba pensando, digo, si es que ya con los niños he hablado, porque me acordaba de lo de Surso. Pero él era más mayor y sí que no había visto mucho, había escuchado y ya está. Entonces, sí quisiera hablar con ese chaval, si es más de la edad de... Os imagino desayunando en ese tipo de buffet con unos curasanes, unas tostadas, unos huevos, el bacon, ¿no? El café, el zumo, hablándolo entre todos, poniendo en común todo esto que os he dicho, ¿no? Todo bueno, no sé qué. Alberto seguramente tendría algunos datos más que podría ir diciendo, pero quizás sean falsos, ¿verdad? Y todavía no habéis hablado del elefante en la habitación, que es lo que habéis visto en esas cuevas, que todos habéis decidido ignorar. No sé si por miedo, respeto, o porque asumís que existe el mundo paranormal. En mi caso, porque nos tachan de locos. O sea, porque no nos estamos ganando para nada la confianza del grupo e insistir en lo de las fotos extrañas, sé que no iba a ser un buen punto para empezar. Entonces yo por eso no lo menciono. Yo esta mañana me he levantado pronto, llevo ya 2 o 3 cafés y me voy a acercar a la mesa donde están Ricardo, Gales, supongo que Juan, no sé si Juan también está ahí o no. Sí, está ahí. Sí. A ver, me gustaría decir un par de cosas. Primero de todo, esto no intenta ser una treta absurda para que me vuelvan a contratar. No. Empezamos bien. Sí, no quiero. No quiero eso. Sí que también le digo, como bien dijo, no pueden impedirme que investigue este caso. Y di mi palabra de encontrar la verdad, así que la cumpliré. Pero he de reconocer que ayer ocurrieron cosas que nos hicieron estar en un estado irascible, en tensión, y que se precipitó todo muy rápido. Vimos cosas que quizá no era lo que parecía. Y dijimos cosas que no teníamos que haber dicho. Así que pido disculpas al grupo, a la mesa. Y simplemente que sepan eso. Que me arrepiento de la situación vivida ayer. Motivada claramente por el estrés. Me parece, Alberto, que el paso que estás dando es te honra. Sé que es difícil admitir los errores propios. Es algo que siempre cuesta. Pero es el camino que debemos seguir a veces. Y te honra, como digo, que lo estés tomando. No te vamos a volver a contratar. Evidentemente lo de ayer fue definitivo. Pero, no obstante, ya que vas a seguir con la investigación, como así parece,
Yo, si el resto no tiene ningún inconveniente, no me parece mal que sigamos estando juntos, siguiendo estas pesquisas. Pero, evidentemente, creo que todos debemos demostrar una madurez a la hora de afrontar esta situación. Sí, creo que ayer, a lo mejor, yo no estuve en esa cueva, no lo puedo saber, pero por lo que presentasteis y demás, entiendo que ahí hubo cosas que podían habernos afectado y que fueron sumando, en vez de afrontarlas desde un inicio y acabamos, poco menos que metidos en un lío insalvable. Pelillos a la mar y que hablen el resto. A mí me da igual. Si sigue con nosotros, bienvenido sea. Mientras no se monten los numeritos que se montaron ayer. Lo digo en plural, pero me refiero a la playa. Ese agujero del infierno, y nunca mejor dicho, afecta a cualquiera. Por mi parte, al fin y al cabo soy un contratado también. No. Miro a Juan con esa mirada de complicidad, porque él vivió lo mismo que viví yo. Y espero que sea quien me entiende. Sí, yo ahí he esperado un poco a que el resto diera su apoyo o lo contrario, su rechazo. Y sí que digo, a ver, realmente cuantos más seamos aquí buscando pistas, yo creo que será mejor. Y puestos a que dé una versión a los medios de lo sucedido, Ricardo, yo creo que será mejor tener a Alberto con nosotros más que trabajando por libre y sacando sus propias conclusiones, o no sé, siempre que podamos compartir todo lo que averigüemos será lo correcto. Aún así, yo no sigo teniendo nada claro cómo pudo despeñarse en el buraco, la verdad, porque allí bajamos Alberto y yo, y parte de las cosas que fotografiamos, que ya lo visteis y que daban una sensación un tanto extraña, y algunas cosas que escuchamos, daba una sensación escalofriante, todo se ha dicho, no parece un lugar tan peligroso, a no ser que te estés metiendo ya por lugares en los cuales te das cuenta de que no es seguro. Me refiero, nosotros descendimos con mucho cuidado, pero hasta donde anduvimos tampoco había tanto problema. Más adelante, espera, ya sí. Espera, Juan, antes de eso, ¿estrés o no? La situación que se dio ayer, ¿podisteis haber matado a una persona? No volváis a decir lo del arpón, por favor. No, no os deja en muy buen lugar. ¿Cómo podemos estar seguros de que no ocurrirá eso otra vez? Bueno, creo que todos debemos poner de nuestra parte y mostrar espíritu de colaboración. En cuanto a lo que dice Juan, sabemos que Sabrina está huyendo de algo. Intuyo que sus acosadores, sus abusones. Por eso quisiera hablar con el hijo de Esteban. ¿Sí? Aparece un hombre porque te has geado. Con la camisa abierta, ¿vale? Un señor mayor. Lo podéis ver en Real 20. Está a todo su gusto, caballeros. Bueno. Sí, está muy bien. ¿Quién es ese hombre? ¿Lo conozco? Tú sabes que es Don Esteban. Ah. Aparte lo ves como muy casual para ser el metro o un caballero. Sí, sí. Claro. Disculpe, ni siquiera el gerente. No nos han presentado. Bueno, aquí todo el mundo me llama Don Esteban. ¿Cómo? ¿Por qué lo llaman? Le llamaban así a mi padre y a mi abuelo. Qué casualidad. Precisamente iba a ir a hablaros con usted hoy.
mismamente. ¿Ah, sí? Sí. Bueno, no me he presentado, Ricardo. Ricardo Álvarez, encantado. Encantado, te estrecha la mano con fuerza. Sí, bueno, ¿verdad? ¿Qué? ¿Les está gustando la isla? Es un buen sitio para turismo, ¿verdad? Muy bonita, es preciosa. Pero no estamos aquí por turismo. Estamos, bueno, tengo una relación familiar con Sabrina, la niña que se despeñó hace un tiempo. Ah, ya. La pobre, niña pobre, Sabrinilla. Una lástima, La verdad es que sí. Y bueno, por petición de la familia, estamos investigando lo que pudo suceder. Y por lo que sé, todo tuvo que ver, tuvo lugar en una fiesta, y creo que estuvo su hijo, y quería, la verdad, hablar con su hijo para saber cómo había sido la fiesta, que había, si había visto algo, qué había pasado exactamente. Hombre, mi hijo estaba en la fiesta, pero ahí a la niña, como comprenderá. No, a ver, no estoy diciendo, por favor, no se lo tome así. No ya, no, y te pone una mano encima del hombro. Sí, ya lo estoy entendiendo yo. Ya le he dicho yo que pues el niño no vio nada. Ya no tiene que hablar con él, pues ya se lo estoy diciendo yo. Bueno, pero me gustaría hablar, que me lo dijera él en persona, en vez de... Que si no ha visto nada, no veo cuál es el problema. Pues ya lo estoy diciendo yo, ¿para qué hablar con el chaval? Que el chaval está en el colegio, no viene hasta el fin de semana, van a tener que esperar. Y aparte supongo que no se irán detiene mucho, ¿no? Bueno, estaremos aquí hasta que consigamos la verdad. Y en esto me parezco un poco ahí. Una pregunta, ¿qué día de la semana es? Métele pedrada. Yo creo que estamos a mitad de semana. Creo que es miércoles, yo creo que habíamos entrado un martes. Y no es festivo ni el jueves ni el viernes, ¿no? Igual... Sutil. Señor Esteban. ¿Podría usted llamar a su hijo? Para que habláramos con él. A ver. Lo digo como sugerencia. Mejor que usted llame a su hijo antes de que nosotros llamemos a Fede. Ves que se ríe y dice: ¿cómo es su nombre? Disculpe. Tú eres joven, ¿verdad? Sí. Entonces dice: ¿cómo te llamas, chaval? Por supuesto. Alberto Negreira. Me tenso un poco. Asumo que está cambiando el tono de la sociedad. Ves que coge y está, le tiene una mano encima de Ricardo, ¿vale? Y le pone otra mano encima al que tiene de lado, que entiendo, por ejemplo, puede ser Shuang. ¿Vale? En la mesa, imaginaos como una mesa redonda, así en la que estáis sentados, y os pone así, y dice: hombre, yo por mi parte llamamos a quien quieras. No hay ningún problema. Pero también te digo que si tienes algo que decir, dilo ahora. Valiente. Lo único que queremos es tener una conversación tranquila. Hable. Tú no vas a hablar con mi hijo, chaval. Pero vamos, en tu puta vida. Pero... en tu puta vida vas a hablar con tu hijo. Cállate la puta boca, cállate la boca. Cállate la boca. Cálmese, señora. Puede hablar usted con él si quiere. Cállate la boca, mira. A no ser que esté ocultando algo. Tú no vas a hablar con mi hijo, vamos. Por encima de mi cadáver. Hablas tú con mi hijo. Y si están aquí de turismo y quieren pasarlo bien, ir a las playas, ir de paseo o a lo que les dé la gana, muy bien. Pero ojo con andar molestando a la gente de la isla, que no nos gustan los extranjeros. No se preocupe, no molestaremos. A lo mejor a usted le molestaremos, pero al resto ya le digo yo que no le molestaremos. Ya, ¿y por qué me vas a molestar, No, porque parece problema. Que se ha ofendido. Parece que se ha ofendido, le hemos dicho simplemente, le hemos pedido amablemente, déjeme hablar. Hemos pedido amablemente hablar con su hijo simplemente para que nos diga cuatro cosas que no tienen nada de malo de la fiesta, y parece a usted que le hemos pedido aquí el favor del mundo. Viene amenazando. Hombre, ¿qué es hablar? Cuando ya es bastante, por cierto, es bastante descortés meterse en una conversación ajena e interrumpirnos cuando estábamos nosotros, nuestro grupito, hablando nosotros solos. Y viene aquí como si fuese Pedro por su casa. Que a mí usted no me intimida. Pues si usted en mi puta casa, puede marcharse si quiere, ¿eh?
No se preocupe. No tengo ningún problema. Aparte está todo pagado. Invita a la casa. No me hace falta. Lo puedo pagar yo de mi bolsillo. Muchas gracias. No quiero favores. Bueno, pues si quieren yo les hago la cuenta y se van. No hay ningún problema. Si están a disgusto los señores. Yo de esto le murmuro a Joan. Digo, a ver, en parte el señor tiene razón con que hablar de la desgracia de Sabrina a su hijo puede afectarle mucho. Se lo murmuro como, joven, a tratar esos temas con un niño sin... Bueno, que digo, que Ricardo es el psicólogo en teoría, ¿no? Digo, me parece... Pues es el que tiene más... Claro, pero más me tacto. Parece una cuestión que pues ahí suele haber... No, más tacto, no, perdón. Pero bueno, te lo murmuro a ti como digo, hombre, es que visto desde esa manera yo también protegería a mi hijo. A mí me ves... Con esa mano en el me has dicho a mí, ¿no? Una mano en mí y una mano en Ricardo, que ya no la tiene. A mí me ves tenso porque asumo, por lo que ya hemos escuchado del hombre desnudo, que no recuerdo su nombre. Fede. Pasará a ser el hombre desnudo, lo siento. Que este hombre pues trapichea con cosas y asumo también que... Pues, es algo que se sabe, es ese secreto que se conoce de gritos. Y que quizás no es tan buena idea enemistarse y no sé, eso ya no lo sé yo, si este hombre ha llegado a las manos alguna vez. Tú ya lo ves que la actitud es así chulesca y tiene ese rollo de que por el pueblo hace lo que a él le da la gana y si no, pues para eso está Fede. Claro, sí, yo es que lo he pillado rápido el rollo, o sea, y sabiendo que es para el que trabaja Fede, vamos, hombre, yo con esta gente sabes que no hay que meterse, hay que llevarse muy bien, de vez en cuando te invitan a algo y todo, pero es que... Yo vengo de Villaverde, chaval, que es peor. No lo están llevando por el buen camino, no. Mire. En cuanto veo que se está calentando todo esto y que no nos va a dejar hablar con su hijo, me levanto casi... No imponiendo cuerpo, pero sí metiéndome entre medias de Ricardo y de este hombre. Como haciendo un gesto amable para que... Se ha terminado la conversación, como para que se retire. Digo, no molestaremos más. No digo nada más. Y una vez, no sé lo que hace o deja de hacer... Pero sí que le doy como la espalda para seguir hablando con... Como haber hecho de muro, no sé si me estoy explicando. Sí. Como... Digamos que relajas un poco la situación. Sí, o la tenso de una forma distinta, como para que ya estás fuera de la conversación, te doy hasta la espalda. Disrespect, si quieres. Y como que lo aparto de la situación de la conversación. Intentando calmar a Ricardo y molestar, si le molesta, a este hombre. Cuando ves que te pones así, en plan, entiendo yo que hablarás un poco con él, no solo le darás la espalda, dirás, bueno, vamos a calmarnos. Aparte, algo tajante, pero sí. Vale. Bueno, hombre, no pasa nada. Yo solo digo que dejéis a los muertos en paz, que la pobre niña ya está, ya sufrió bastante y su familia también. Venís aquí a decir y hacer lo que no sabéis. A ir molestando a todos por el pueblo, a preguntarles, a andar, a hacer revivir mierdas que no quieren recordar. A un día a la playa, no tenéis otra cosa que hacer. Ves que se empieza a calentar el suelo, ¿vale? Sí, le haremos caso. Vamos a dar un paseo por la playa, nos despejamos, disfrutamos del paisaje. Sí, es que esto es un paraíso para poder venir a visitar. Venga, eso es buena cosa. Y ves que coge, se coloca así la camisa y tal, y ves que se marcha y que tiene una pinta que más el director de hotel parece un matón o un proxeneta, pero vamos, se ve a la legua. Lo hemos dejado ir demasiado rápido. Teníamos hilos de los que tirar y apretarle un poco más las tuercas hasta que nos dijera algo. Eso sí los están. Es mejor no hacer eso con este tipo de gente. Por ambas partes. Tranquilo, ya llegará el momento. Alberto, ya llegará el momento. ¿Veis que así que sale del salón comedor en el que estáis?
se empiezan a escuchar gritos. Y empieza a llamar por teléfono. No, no, se empiezan a escuchar gritos, ya que ha cogido a una de las empleadas y le está metiendo una bronca, llamándola inútil, no sé qué tal. Algo muy, muy, muy desagradable para una situación laboral, que incluso os dan ganas de llamar y diciendo, mira, que aquí esto es acoso o algo así, ¿sabes? Uy, esto pasó en Baesen y... Fue chungo, ¿eh? Todos sabemos cómo terminó eso. Bueno. Como bien dice Ricardo, habrá oportunidad de tirar de ese hilo, pero sí que es cierto que, aunque hubiera sido él, hubiera estado bien que hablara con el chaval. Todo parece muy sospechoso y podríamos haberle apretado con Fede y apretado con su hotelucho. Él no va a decir nada, Alberto. Él no va a decir nada. En el momento en que le he dicho lo del hijo y se ha puesto de esa manera, como si le hubiéramos pedido el mundo, es tan simple, tan sencillo como que intenta ocultar que hablemos con el hijo. Así que hablaremos con él, pero sin pedirle permiso. Sí, de hecho lo más probable es que ni siquiera el tal Esteban sepa nada. Seguro que su hijo se le ha querido contar algo, le ha cortado, le ha dicho que no invente cuentos y... De hecho, fíjate, tal y como se ha puesto, me jugaría el cuello y no lo perdería a que seguramente sea su hijo uno de los que le hacían la vida imposible a la pobre Sabrina. ¿Y qué sabría yo del chaval? Muy a grosso modo, ¿eh? Nada particular, nada privado. Simplemente es un chaval que se lleva bien con los demás niños. Es como dice Joan, que ya se le ve de tal palo tal astilla y que un par de hostias bien dadas a su tiempo hubiesen hecho mirarlos. Tú la verdad no lo conoces mucho. Porque tú te marchas o te sí, marchaste, ¿no? Sí, me marché. No. Y el chaval ahora es pequeño, el chaval creo que tiene 9 años. No, claro, entonces será, sí, como mucho yo tendría te 4 o 5 años. Lo que sí que te puedes hacer una idea es de que si el padre, has hablado un poco con él, lo conoces cuando, de lo que se hablaba y todo el mundo... Ese sí. A este hombre sí que lo conozco. Claro, entonces... lo de si piensas de tal palo tal astilla, fácilmente. Pues sí, fácilmente. Pero no lo conoces al chaval. Entonces sí, quizá esta vez sí que vaya bien que vaya yo a hablar con el chaval. Ya ves tú qué risas. A ver. Y luego al padre, siguiente. El problema es que el chico no está aquí. Tendríamos que intentar conseguir el teléfono de la madre o alguna cosa así. Supongo que no sería muy difícil. O llamar a ¿cómo se llama la ciudad esa que es donde hemos venido con el ferry? ¿Bao? ¿Boa? Bueu. ¿Bueu? Bueu. Bueu, vale. Puedo llamar a Bueu, intentar contactar con alguien y a ver si puedo tirar de algún hilo. ¿Podría conseguir el teléfono de la familia de este hombre? Vosotros sabéis, por lo que sabíais, que tanto la familia de Ricardo, pues, el padre de Sabrina y Sabrina iba al colegio en Vigo. ¿Vale? Y el que es una gran ciudad donde está el puerto grande y tal, Bueu es un pequeño pueblo, ¿vale? Y el hijo de Esteban, casi seguro, va también al colegio mío. Y si no, quizás, ¿habéis visto cómo le hablaba esa empleada? Esa mujer estará hundida, quemada. Quizá sí, pueda acercarse. Podamos convencerla de que se acerque a la agenda. Que busque el número de teléfono de su mujer y que no se lo deslice. Estás muteado, pero también tienes que comprender que es su único trabajo aquí. Por muy quemada que esté, si realmente vive aquí, no hay nada más que hacer. Por desgracia. Estáis dando demasiadas vueltas. Yo creo que es tan sencillo como ir al colegio, esperar a la salida y sabiendo quién es el niño, hombre, hablar con él. No es tan sencillo. Hay que ir a los colegios en Vigo. ¿Cómo? Hay muchos colegios en Vigo. Bueno. Y que hay que ir hasta allí. Se va. Podríamos perder mucho tiempo.
Pero o sea, tenemos tres, o tres, o tres días esperando. Sí, sí. A ver. Quizás muy, muy temprano, pero pues puede estar frío. Vale, de acuerdo. Aparquemos ese un momento, por favor. Porque hay una cosa que en el calentón de ayer dije. Dijiste muchas cosas en el calentón. Pero que hemos obviado muchísimo y que me gustaría aclarar sobre esta mesa. A ver si, por favor, alguien en esta puñetera isla nos cuenta las cosas de verdad. ¿Veis que saco el portátil? Le pongo encima de la mesa, le doy la vuelta. Y ahí... Ahora está boca abajo, muy bien. Un pequeño artículo. yo, Ricardo, envié toda esta información. De hecho, pensaba que uno de los motivos por los que me habéis hecho venir era por la información que encontré. Información que no ha salido a la luz en ningún otro medio público. O sea, un tanto extraña, porque no me costó casi nada encontrarla. Pero, como podéis leer aquí, y quiero que el señor Sandino nos explique por qué esta terrible coincidencia, esto no es la primera vez que ocurre. Ocurrió hace años, ocurrió con quien creo que era su hermana, si las fuentes a las que he podido acceder no están tan equivocadas, y ocurrió exactamente lo mismo, tapándose de la misma manera. Parece mucha coincidencia, señor Sandino. ¿Hay una foto de familia en el reporte? Pues hombre, no sé, dímelo tú. ¿Es posible que haya encontrado una foto de la familia? Vamos a suponer que sí. Vale, que hay una foto. ¿No? ¿Tú sabes hace cuántos años fue esto? ¿Ves? Estos dos eran mis padres. ¿Y ves este chaval pequeño que está allí detrás de la falda de su madre? Uh-huh. ¿Puedes explicarme cómo un niño así de pequeño puede haber estado metido en este tipo de incidente? Hombre, no voy a entrar simplemente en el hecho de que puede haber sido un accidente. Los accidentes ocurren, ¿no? Peleas de hermanos, etc., ¿no? Tenemos una monarquía cimentada en eso. Pero lo que me vengo a referir es si quizás conoces algo. Has leído muchas veces la pregunta en este grupo de cómo pudo caer Sabrina por el buraco. Y yo le pregunto, ¿cómo cayó su hermana? ¿Qué sabe? Es algo que me llevo preguntando muchos años. Muchas gracias. Eire murió muy joven. Era más mayor que Sabrina, pero seguía siendo una niña. Fueron unas fiestas y desapareció también de la misma manera. Mis padres preguntaron como locos, pero nos tacharon como locos. Efectivamente. En la isla decían que era cosa de brujas y el demonio. La policía decía que la niña se había perdido y se había despeñado. Yo sabía que era bien cosa de brujas, pero hay un componente. Bueno, también las personas deben de estar involucradas. No tengo la esperanza de encontrar lo que ocurrió con Aire en aquel entonces. Pero si conseguimos salvar el alma de Sabrina, me daré por contento. ¿Ves que siento un poco estar a esa parte de la historia? A ver, es una tragedia que una cosa así golpea a una familia. Aún más si ocurre dos veces, a pesar de que sea una enorme coincidencia. Pero estaréis conmigo de que
esto es algo bastante extraño. Parece, no creo en ello, ¿no? Pero parece como si hubiera una maldición que persiga a esta familia. Y aparte de eso, esto, madera. Aparte de eso, por mucho que no quieran creerlo, Juan y yo vimos cosas muy raras, inexplicables, en ese sitio. Ya les hemos enseñado las fotos a las que no quisieron hacer caso. Alberto, con todo el respeto, dices no creer en ello, pero estás adecuando tu teoría a que se amolde precisamente a esa explicación. Y al hacer eso, corremos el riesgo de perder el sentido crítico y el raciocinio. Puede haber sido una simple casualidad y tampoco es extraño que no haya salido en las primeras páginas de todo el país lo que le pasó trágicamente a la hermana de Gale. Podría ser algo que se ha quedado en algo local, que en su momento no trascendió. No todos los casos se convierten en un fenómeno mediático. Sobre todo porque en ese momento lo que era mediático era muy diferente. Solamente habían dos canales de televisión. No todos esos que hay en el móvil ahora. A ver. Puede ser. No digo que no. Pero ahora mismo, si hay algo que aprendí en la carrera, es que en igualdad de condiciones la explicación más simple suele ser la más probable. ¿Y en este caso qué sería? ¿Una explicación paranormal en una cueva que lleva al infierno? ¿O una niña que sufre acoso por parte de sus compañeros y que en una trágica noche acaba despeñándose precisamente por esos acosadores cuando está huyendo de ellos? ¿Qué es lo más sencillo o lo más fácil? Se lo voy a exponer de esta manera. No tenemos prueba de que lo que ha dicho sea así, de que pasara eso esa noche, pero sí que tenemos pruebas de que es un caso repetido en la familia, que no sé si ha pasado más veces, y tenemos pruebas, tanto Juan como yo, de que pasan cosas inexplicables en ese sitio. Así que, bueno, blanco ustedes, y tienen, ustedes tienen unas pruebas, y hago así con los dedos entrecomillado, que son unas fotos raras, pero de esas hay a montones. Bueno, y vosotros trajisteis esto, saco la tarjeta que es mi tarjeta, duplicada y envejecida. ¿Y esto cómo lo explicamos? Porque es igual, es idéntica. Y no debería de ser así. Esto, los sistemas de salud se cuidan mucho de que no haya este tipo de duplicados ni. En verdad, no es otro Juan Ruiz que haya trabajado en la sanidad gallega. Con su número de colegiado. Otra terrible coincidencia, ¿no? En verdad, Juan, tú también. Por favor, te consideraba por encima de estas cosas. ¿Y mi dron? Bueno, un dron que casualmente, en otra terrible coincidencia, era prácticamente el mismo, solo que avejentado por el tiempo, que el que yo acababa de usar en esa cueva. Si esto no es algo. Vuelvo a decirte lo mismo que te dije ayer, Alberto. A lo mejor todo se debe a un plan maquiavélico por parte de la empresa que fabrica esos dones de hacer más de uno. Y que tiene, que lleva aquí tanto tiempo. Porque crees que lleva mucho tiempo, pero el mar, la sal del mar, el clima puede avejentar muchísimo y hacer parecer que lleva mucho más tiempo del que él realmente lleva. Pero vamos a ver, ¿y por qué no bajáis vosotros también a donde estuvimos Alberto y yo? Y así ya os desengañáis del todo. Porque no voy a seguir esa línea de investigación. Voy a seguir con lo que considero que es más lógico y racional. Vale, en ese caso. Mira, digo, acosar a un niño. ¿A dónde vamos a ir? Porque está hablando de lógica irracional, pero ya he escuchado a dos personas de esta mesa, que no somos ni Juan ni yo, hablar sobre el alma de esa niña y sobre salvar el alma de esa niña. Así que no creo que en este equipo racional no está siendo nadie.
A ver, yo no me meto en las creencias religiosas y la fe de la gente. Si quieren tenerla, que la tengan. ¿Estamos hablando de fe o estamos hablando de superstición? Joan, don Sandino, ¿ustedes creen que esto que ha pasado aquí es obra del diablo? ¿Que ese buraco es realmente, como cuenta la leyenda, una entrada al infierno? Sí. Lo digo como que no quiere la cosa. Esto se le acabó, sí. ¿Saben qué? Está bien, bajaré. Así conseguiré que se callen de una maldita vez y podremos empezar a investigar en condiciones. Estoy harto de perder el tiempo. No le recomiendo bajar, pero adelante si quiere. No, déjelo, Joan. Tiene que verlo por sus propios ojos. No hay más ciego que aquel que no quiere ver. Ahora quiere ser fanático. Patán. Y nunca... Para contexto, siempre que hago la broma de que es una misión sagrada, es una broma. No lo digo en voz alta ni nada por el estilo. No, yo no lo he sacado. No he sacado esa frase a coalición porque imaginaba que era fuera del personaje. Vale, vale. Tantos años de estudiar psicología y resulta que no soy capaz de contratar a gente en condiciones por sus perfiles. Como recursos humanos, no. No. Mal, caca. Entonces, vais a ir al buraco de infierno, ¿te ves? Sí. Otra. Yo voy a bajar. Esta vez. O sea, yo estaré buscando de camino ahí al guía, a ver si lo veo en algún momento, para preguntarle un par de cosas de la fiesta. Porque asumo que el guía este es de la propia isla, ¿no? Sí. Pues seguramente incluso lo conoceré. Sí, no porque no, quiero decir, sí que vive por aquí, pero no ha venido después de que tú te marcharas. Vale, vale, no es alguien que ha nacido. No, es de aquí de toda la vida. Vale, vale. Hay cosas. Entonces, cogéis y empezáis yendo a caminar. Entiendo que vais de mañana, ¿vale? Joan, vas a tardar, porque si intentas, recuerdas a qué hora pasó el día anterior, si pasa más o menos a la misma hora, tardaría un rato, pero bueno, esperando allí serás capaz de esperar. Sí, yo voy a bajar con Ricardo y luego si lo veo, no lo buscaré. Si lo veo, si no, ya lo buscaré más tarde. Primero vamos a hacer el bautizo de Ricardo. Pues llegáis allí, ¿no? Otra vez a esa zona que ya tenéis conocida, ahora infestada de gaviotas. Hay un montón de gaviotas por ahí en tierra volando. Tal. ¿Hay alguien que tenga fobia a los pájaros? No. Pues, menos mal, porque lo estaría pasando muy mal. ¿Vale? De hecho, están en un punto de que están. Hay tantas en tierra tal que camináis y no alzan el vuelo, ¿no? Como que se van aparcando, pero ni siquiera se ponen a volar. Estáis totalmente rodeados de gaviotas y sus respectivas defecaciones. ¿Vale? Y entiendo yo que vas a bajar tú, Ricardo. Sí, sí. ¿Vas a descolgarte como hicieron ellos o vas a dar el camino y escalar a la inversa para meterte por la gruta? Yo lo acompaño, que lo he dicho. Sí. Lo que hicieron ellos también, es lo que voy a hacer yo. Vale. ¿Los demás? ¿Alberto, Gales y Juan? Gales también va a entrar. Vale. Sí, me gusta. ¿Vais a entrar los morir, que... La... Morirte de un susto. Los que la otra vez no entrasteis. Por lo visto, sí. Vale. Ok, vamos. Yo me quedo con Alberto y le pregunto. Digo, bueno, nosotros ya hemos estado ahí, no sé. ¿Quieres volver a bajar? ¿O vamos a darnos un paseo a la playa, que es lo que hicieron ellos? Y arreglar las condiciones, exactamente. A ver, tendríamos que ayudarles con las cuerdas. Luego, una vez que estén abajo, sí podemos bajar si quieres a la playa. O si quieres bajar para enseñarles el punto exacto donde vimos lo que vimos. Yo me estoy acordando de esa especie de ojo, ¿no? Que se veía el océano y que era como de donde, no de donde procedía el sonido, pero como que generaba esa sensación extraña. Me recorre un escalofrío y... Pero entre unas cosas y otras, ayer ha sido un día tan raro que...
que me lo pienso y digo, va, sí, venga, voy a bajar. Porque solo falta que no pase nada, que no vea nada y... Y mira, prefiero correr el riesgo a que me sigan tachando de loco o a que tomen un camino por donde no es y no vean nada. De hecho, pásame las fotos esas de los selfies y demás para que vean los puntos exactos donde las sacamos. Vale. Las envío. Y bajo. ¿Y todos para abajo? ¿Están amigos? Tú también bajas, Alberto. Vale. Entonces, digamos, demasiada gente ahí. Montáis, es así, la verdad es que un poco sí, ¿no? Llega un momento que es incómodo, a medida que vais empezando a bajar, no necesitáis tiradas, ¿vale? Simplemente, pues el primero, ahora que ya sabéis dónde parar la cuerda, dónde colocarla, ¿vale? Sea más fácil enganchar en alguna de esas grutas. Vale, pero sí que es verdad que estáis incómodos porque no solo es que tengáis que andar encorvados, moviéndos o tal, sino que no hay en zonas en las que no pasáis dos a la vez, ¿no? En la que tenéis que daros abrazos con mucho, mucho amor. O simplemente coger apartados que me intenté pasar uno, meterse en un agujero, ¿vale? Ahí os encontráis. Y sí que es verdad, Alberto y Juan, que si ayer la sensación era de abandono, cuando entrabais aquí, era de abandono, soledad y algo extraño, hoy es de lo más normal. Pero porque somos muchos bajando. Pero es eso, las cosas están lo mismo, los restos de basura y así. Sí, 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 el resto lo que descubrimos. Recordamos a nuestra audiencia, había un montón, había como cascos rotos de cerveza o algunos vasos esos aplastados, pero un montón de basura, un centenar de colillas, de porros, de pitillos, de que aquí, bueno, típico sitio, como una obra abandonada que está llena de basura, pues igual. Tiene ese mismo olor. A marihuana que tenía el día que bajamos nosotros. Sí. Muy tranquilo. ¿Qué tanto? Señalo el ojo ese y sigue estando allí. El de la mujer que se caía en la piedra que se ve en el océano. Más o menos nos colocamos por aquí. Sí, no era un ojo, era más, era una abertura grande, ¿vale? En plan, sí, que yo lo he dicho como un ojo, pero bueno, era así. Pues era. Más o menos era aquí donde nos colocamos. Donde vimos el océano y donde empezamos a hacer las fotos porque notamos la cosa extraña. Ajá. Saco el móvil tan ancho y le hago una foto al que tengo delante. Sí, empezamos también a hacer las pruebas de las fotos, a ver si salen igual de mal o... ¿Empezáis a hacer las fotos como animales, como si estuvieseis intentando llenar un perfil de Instagram nuevo? Y pi. En principio no veis ninguna foto rara, ninguno. Lo que sí, uno de vosotros, quizás varios, en alguno de los momentos, como estáis sacando tantas fotos, veis que lo que os llama la atención es que una cosa que quizás es por la diferencia de luz, porque hoy habéis venido más temprano, ¿vale? Y los rayos de sol están entrando más en esas aberturas, se puede ver como en el techo, pegados en las paredes, hay incrustados, casi como pegados, unos pequeños círculos negros mallados, como con una malla. ¿Los podéis ver? Dentro, en la oscuridad, incluso ahora que los empezáis a buscar, empezáis a alumbrar, de varias de estas galerías. A poco que los examináis, os dais cuenta de que son como una especie de altavoces. No me jodas. Yo lo primero que pienso. Si los cago en la hostia. No jodas, sí. Que va a ser eso lo que... ¡Bah! Los ruidos raros que escuchamos ayer. Po. Y aquí hay algo más. ¿Qué cojones es? ¿Qué hace esto aquí? Vale, sumo. Pregunta. Eso parece haber sido puesto con a propósito para que esté escondido o simplemente no nos habíamos dado cuenta hasta que dimos, coño, si hay un altavoz. Está hecho para que esté un poco escondido, sí. De noche no seríais capaz de verlo, vamos.
Se puede seguir algún cableado, cable o lo que sea. En el momento que vosotros lo veis incrustado en la piedra ya, ¿vale? Entendéis que los cables van por dentro. Van por alguna gruta interna que no estáis viendo. Seguramente estén agujereadas. Sí, suelen ser típicos de algunos sistemas de altavoces para aire libre. Como que se puede montar en algunos conciertos, sí, o en salas de cine itinerantes. Lo más seguro es que tengan un transmisor. ¿Alguno sabe algo de electrónica o así? No. Pues entonces no sabéis, no tiene ni por qué. No. Yo soy mecánico, pero no creo que sea ese tipo de mecánico. Aunque Google está ahí, ¿eh? A ver, yo no me resisto, yo voy a decirlo. Digo, bueno, después del momento Hitchcock barra los pájaros, yo esto lo veo bastante normal. Quiero decir, las fotos salen normales y por lo que estoy viendo, esto son como altavoces, que los chavales tienen aquí montados como su pequeña discoteca. A ver. Yo quería hablar con él, con el guía, pero seguramente es por turismo. Yo sé que vienes de la capital, pero no veo yo a los chavales con el presupuesto, ni el material, ni las ganas como para hacer esto. Creo que esto lo ha montado alguien y creo que esto haber sido lo que llamara la atención de la niña. Hombre, a ver, lo puede haber montado el ayuntamiento, ser algo municipal, pues para cuando hacen la fiesta del verano, lo que sea. No te estoy diciendo que lo hayan montado los chavales precisamente, pero... Sí. Ricardo, deja de intentar buscarle las cosas lógicas a lo que no es lógico, me cago en la puta. No, coño, te estoy diciendo cosas que o sea, ¿qué me estás diciendo, Alberto? Que esto lo ha montado una secta. Que esta cueva... La mano negra. ¿Tú crees que este lugar que es... seguramente patrimonio natural o alguna mierda así, el ayuntamiento quiere que la gente venga aquí o van a agujerear las paredes para poner altavoces? Hombre, pues claro. Hombre, pero es claro. Por turismo. Turismo. Le dan un espectáculo. Ah, ahí estamos. Hombre. Ahí estamos en la clave. ¿Quién se beneficia de ese turismo? ¿Quién tiene más aspecto de ser un corrupto y alguien capaz, sin escrúpulos, de hacer algo así? Ah, no, 100%. Vale, o sea, ¿qué estás diciendo? ¿Que el capullo de Esteban ha montado todo esto para, bien, ¿para qué? ¿Para engañar para vender a la gente? Que aquí hay fenómenos paranormales, atraer el turismo paranormal. Sí, a este me gustaría sitio. Saber cómo ha hecho lo de las fotos. Seguramente habrá usado algún tipo de imágenes, luces, espejos, alguna mierda así que no estamos viendo. Pero un montón de gaviotas salen volando. De la parte de arriba, las veis volar, pasar por encima de vuestra, por encima del buraco, yendo hacia el océano, como si alguien las estuviese espantando. ¡Ay, barre Dios! Y veis claramente como del lado vuestra, en esa galería donde estáis, esa cuerda con la que habéis descendido se agita y cae, dejando ver claramente un cabo cortado. Y cae al vacío de ese agujero. ¿Alguien de vosotros no tenía un dron, hijo de puta? ¿Se podía subir sin cuerda, aunque fuera más...? Se podía escalar por las partes de arriba de las galerías, intentando salir por donde estáis, ir subiendo. La cueva... ¿Qué tan complicado, perdón? Nada, di. ¿Qué tan complicado sería? No es imposible, pero como de una dificultad 10. Con una dificultad de 10, como muy específico, con esa dificultad, voy a hacerlo, voy a subir porque alguien lo está haciendo a propósito, lo ha hecho a propósito, así que... La cuerda, tal y como lo has descrito, es que aquello en la zona en la que estamos nosotros, la podemos coger, ¿no? Y ver no, que cayó está... por el agujero, por el acantilado, por el... sí. Vale, o sea, no está... Sí, no, exacto. Yo asumía que estaba como hacia el agua, hasta ahora. Sí, justo, cayó, digamos que no hay agua porque la marea está baja, pero marea, si hubiese bueno. agua... Justo. Sí, pero lo que has descrito es eso, que al caer sí que hemos visto como que estaba cortada, que no es que sí, se haya... Sí. No se ha deshilachado, no se ha roto. Por eso, me veis, salgo por ese agujero y cual araña intento subir.
Yo voy contigo porque algo está fallando claramente aquí. Vale, saca el trompeto. Yo voy a ayudar a Joan a subir. Hazme una tirada, Joan. Como te estaba, te van a ayudar Gales y Alberto. Hazme una tirada, esto sería de músculo. ¿O de destreza? ¿Qué queréis vosotros? Yo creo que es músculo. Yo creo que es músculo, porque tendrá que... ¿No? Sí. Yo creo que sí, ¿no? Vale. Sí. Para aguantar. Depende. Pues vale, tiempo la por acrobacia. La dificultad sería 8 después 8. De la ayuda de Albert. Vale. Como estos, venga, me despeño. Vale. Entonces, no, que te vas a despeñar, hombre. Simplemente tú empiezas a escalar, ¿no? Y después de un sonido sordo, ¿vale? Ves como Gales, de hecho, Juan y Ricardo, vosotros lo estáis viendo claramente. Alberto y Gales lo están empujando, ¿vale? Le están apoyando, haciendo el contrapeso para que él pueda escalar. Y de repente, un sonido sordo de un disparo. Un montón de gaviotas volando. Y vemos un pequeño hilo de sangre saltar y Joan empezar a caer hacia atrás. ¿Vale? Alberto Gales, que uno de los dos me haga una tirada de destreza o de músculo para intentar agarrarlo, el que quiera. Yo voy a intentar agarrarlo. ¡No! Vale. Lo cogéis entre los dos, joder. ¿Vale? Y lo metéis. Y me diréis arriba. Y lo conseguís acoger, apoyar. Veis claramente como Joan está escupiendo un poquillo de sangre. Tiene un disparo en la zona alta del pecho, quizás cerca del corazón. No puede, está convulsionando. Juan, rápido, tenéis que hacer algo. Sí, voy. En cuanto veo que le arrastran Gales y Alberto para acá, saco ese maletín de primeros auxilios y bueno, hasta ahora no he podido desempeñarme en mis no, pero no te vayas tú. En mi rama profesional. De hecho, debería esperar unos minutos, seguramente una hora, para desempeñarme en mi rama profesional, que son las autopsias, pero bueno, vamos a tirar primero de primeros auxilios para evitarlo, porque la autopsia sería bastante clara, la muerte por disparo. Vale, pues te voy a dejar ahí controlando esa herida, ¿no? Dándole las típicas palmadas en la calle a Joan, de Joan, despierta. Él todavía convulsionando, sin poder hablar, ¿vale? Los demás entiendo que con las manos en la cabeza, intentando entender qué ha pasado. Y viendo que Joan se está muriendo, y vemos como sus ojos se empiezan a cerrar, van parpadeando, vamos viendo esa visión que ves Joan, que ves a Juan atendiéndote, cada vez lo escuchas más tenue, a Ricardo, a Alberto que están contigo, a Gales que está de lado sujetándote, y ves como tus ojos se cierran, y vemos ese fundido en negro que nos lleva a otro sitio, nos lleva a esa noche, en esta isla, con un fallo alumbrando y con una pequeña Zodiac, con esa persona que ahora ya conocemos, que es Fede, llevándola hacia un pequeño islote a un par de millas, abandonando esa isla bajo esa luz del fallo de la isla de Ons. Vemos esa Zodiac intentando hacer el menor ruido, yéndose por la noche. Muchas gracias por jugar, chicos. Gracias por dirigir. Y nos vemos en la próxima sesión. Hasta entonces. Hasta la próxima. Chao.